Muy buenos días, presentamos esta mañana la trigésimo edición del Festival de Canción Española de Molino de Ribao. Son 30 años ya de festival, un festival que nació gracias al Levantino, que además nos acompaña esta mañana, un trovero y cantante también de copla, y eh, que junto a Juanito Valderrama pusieron esa primera semilla de este festival, esa idea, en un principio Juanito Valderrama... Eh, quería hacer un concurso de cartageneras, pero en ese momento, y como sabéis que lo hemos seguido haciendo durante unos años, aunque ha ido y viniendo, ido y, viniendo y ahora se realiza cada dos años, pero la Peña Antonio Piñana y eh, la gente del Flamenco de Cartagena ya realizaba ese, realiza ese concurso de cartageneras. Y eh, decidieron hacer entonces uno de copla. Creo que era muy importante hacer este concurso de canción española. o de copla. porque además Cartagena, también, aparte del flamenco, también se distingue. y se ha distinguido históricamente, aunque la gente no lo conozca tanto, por la copla. Podemos decir que una de las cantantes de copla. es eh, cartagenera más conocida que sin embargo ha quedado en el olvido, fue Finita Imperio. Le hicimos un homenaje en 2021 desde la Concejalía de Igualdad, pero la gente no sabe que Finita Imperio nació en Cartagena. Y por eso quiero aprovechar esta mañana también para recordar a grandes figuras como Finita Imperio. Tenemos a otro gran compositor, como Gregorio García Segura, que también es cartagenero, que hizo la película famosa de Las Cosas del Querer, toda esa banda sonora de Las Cosas del Querer, y que la gente tampoco sabe que fue de Cartagena y además participó en muchos arreglos de las grandes... Obras de León y Quiroga, porque hacía arreglos para los discos de copla de grandes como Rocio Jurado, otra de las más grandes que, como sabéis, también está vinculada en este caso porque estuvo casada con Ortega Cano y que está también vinculada a Cartagena. O sea que Cartagena también es tierra de copla por esto y por muchos más que podíamos estar hablando, pero tenemos a grandes representantes de la copla y era importante que tuviera su rincón y su palacio de la copla. Y eso. Nació hace 30 años en Molino de Ribao y como digo, gracias al Levantino, en estos 30 años por allí han pasado los más grandes de la Copla, como Juanito Valderrama que antes he nombrado, Perrita de Huelva, eh, María José Santiago, Ana Reverte, bueno, un listado en estos 30 años de gente muy grande de la Copla y esperemos que sigan pasando por allí grandes y que sobre todo lo que permite este concurso es que viva y siga manteniéndose viva la Copla, la canción española y que pasen por allí. Cada año, pues jóvenes, sobre todo de la zona del, del sureste de, y del sur español, también de Extremadura. Yo he tenido la suerte, como jurado, de estar en los últimos años viendo a grandes cantantes de copla que pasan por allí cada año. Algunas de ellas, además que eh, pasan por allí y luego se hacen ya mucho más famosas. Pero Emilio ya conoce también a muchas. pero... Hay grandes nombres de la COPLA actuales que han pasado por Molino de Ribao y para nosotros es un orgullo. Yo antes de ser concejal ya tuve la suerte de estar de jurado como maestro de música y vinculado por mis vínculos familiares con el Molino de Ribao. Espero poder estar de jurado mucho más, mucho más tiempo y sobre todo porque me gusta muchísimo la COPLA y porque creo que es importante para Cartagena mantener un festival como este, seguir manteniendo viva en vivo este género musical y sobre todo recordar a todos los que pasaron, a todos los que pasarán y que sigamos manteniendo como digo con esto con este concurso y como siempre, con la colaboración desde el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Festejos. Hoy no ha podido estar mi compañero Toralba conmigo, pero este festival, como sabéis, se ha ido realizando con una ayuda también de la Concejalía de Festejos, que esperemos también cada año no siga, sino que siga aumentando porque es necesario para mantener este festival. Y antes de terminar, agradecer a este magnífico cartel obra de otro artista cartagenero, de Fito Conesa, que aunque lleva tiempo fuera, pero es un, un artista también eh, muy importante de Cartagena, yo siempre me, me, me enorgullece hablar de, de él porque es muy conocido, vamos a tener la suerte de tenerlo también, si no pasa nada, en la Mar de Arte este año, en la Mar de Músicas, ha estado ya otra, en otras ocasiones y es un artista que ha expuesto en arco y a nivel no solo nacional, sino internacional, muy conocido y que ha tenido la... Eh, pues el, el regalo de hacer a, a su pueblo este magnífico cartel que hoy presentamos. Y sin más, pues le paso la palabra a los responsables estos últimos años y actuales de este festival de, 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 de siempre digo de copla, pero es de canción española, a este festival de, nacional de canción española para que nos expliquen las bases a Pedro Emilio y a Rossi que son de la asociación de vecinos y los que llevan eh, realizando este festival ya varios años. Muchas gracias y sin más les dejo con ellos. Bueno, buenos días. Gracias a ti por estar aquí, por confiar en nosotros como siempre. Mejor que tú no puede hablar nadie del festival, porque lo conoces mejor que nadie, y yo no sé ya lo que decir después de lo que tú has dicho. Pero bueno, vamos a intentar, bueno, pues centrar un poco. Lo principal y lo que creemos nosotros este año al organizar el festival es tener una vuelta, una presencia grande otra vez dentro del mundo de la música aquí y en toda España. Eh, ...por culpa de una pandemia, hemos pasado un año muy malo... ...donde hemos intentado mantener... ...la fuerza del festival... ...pero no siempre con las mismas condiciones que se pretendía desde el principio... ...ha sido muy difícil juntar gente, desplazar gente... ...pero nosotros hemos intentado, YouTube y tú bien lo sabes... ...seguir invitando a que la gente venga a ver Canción Española a Molino de Ribao... ...a la Casa de la Copla, al Palacio de la Copla, como dice mi amigo Alfonso... ...entonces, eh, este año se, se, se intenta retomar con fuerza... ...es decir, con cariño... Y con todo lo que supone el festival en premios y en todo eso. Seguir siendo jurado va a seguir siendo mientras que tú quieras, y lo sabes, con lo cual <laughs> tampoco hay que ponerlo en duda que no te va a escapar. Por, por hablar un poquito, eh, primero tú ya lo has dicho, eh, gracias a Fito con esa, porque nosotros Adolfo, pues, bueno, pues, es de allí, lo hemos visto crecer y ya está, no tiene importancia. El que antes no lo ha hecho, Fito, ya está. Pero sí que es verdad que es un gran artista, visual y sonoro, eh, vive y trabaja en Barcelona. Me he apuntado a varias cosas. <laughs> Licenciado en Bellas Artes, eh, tiene varios premios, eh, Alfonso X, región de Murcia, en la categoría de arte de los nuevos, de los nuevos medios, y que posee o manifiesta una, un arte, un saber estar poliédrico. Que a mí me costaba trabajo es decir, poliédrico, poliédrico, y después descubrí que eran varias facetas. Eh, es decir, son muchas facetas en su vida que yo creo que la está desarrollando. Dice. Que por su padre poco, pero por su madre por Rola sí muy influenciado, porque era muy emprendedora y él lo ha todo. El padre, además, que dice que es electricista y que lee algunos libros. Eh, ha participado en publicaciones muy importantes. ¿Vale? Eh, tiene su obra en la Fundación eh, eh, en el Museo de Arte Moderno de Barcelona y en la Fundación. en el Banco de Sabadell, eh, también en Granada, y paralelo a esa labor, ha dado varias conferencias y talleres de educación artística en diferentes espacios. Eh, bueno, poco más que decir... Es que el es hijo de Pedro, que es Fito, que es de la familia y que yo sé que este cartel lo ha hecho con todo el cariño del mundo y para nosotros, pues, qué mejor comienzo para el festival, qué mejor volver que tener a una persona como él eh, que nos haga el cartel, qué categoría más grande, ¿no? Es decir, no todo el mundo puede darse el lujo de tener un cartel hecho. Él ya hizo, en su, hace muchos años, hizo un cartel para, para un libro. Mucho, mucho, mucho. Era un crío, era un crío. Y ya era diferente a los demás, con lo cual a mí el de este año me parece precioso, si no, tiene, no le veo ningún defecto y ojalá también muchos años nos pueda seguir haciendo carteles. Luego, pregonero este año vamos a tener también a un cronista oficial de Cartagena, Juan Ignacio Fernández García, espero haberlo dicho bien, ¿vale? Ha hecho varios libros de Cartagena, de la historia, en Habla en Onda Cero, y ahora es presidente también de la Fundación Bertí de 2012 para celebrar el 150 aniversario del arquitecto y difundir el patrimonio modernista de Cartagena. Una persona de Cartagena, por Cartagena, y que le gusta ahondar en las cosas de Cartagena. Pues va a ser. Y una tercera novedad, que la habíamos hecho otro año, y que nos va a costar mucho trabajo y que tenemos, si la presidenta da el permiso, que no lo sé todavía, es que posiblemente el festival este año sea otra vez con orquesta, con música en directo. Vamos a intentar que sean los dos días, vamos a intentar que sean los dos días, y si no puede ser, pues será la final. También depende del cariño que nos tengan las personas que estén a cargo de la concejalía de festejos. Yo sé que si fueras tú, el cariño va a ser mucho y que te encantaría ver otra vez una orquesta encima, encima de, de, del escenario de Molino Herba. Pues esto es lo que hay: es sí, decir, gente, nueva gente, con más ganas que nunca. No quiere decir que la gente que ya tenemos unos cuantos años no hayamos ido, ¿no? estamos ahí todavía. Pero que sí, que es verdad que le hacía falta un empujón, que no decayera, que lo tomara, retomara con mucha fuerza su camino. Y yo creo que este año va a ser muy importante para el festival y para la ilusión de la gente que no hemos llevado pues, muchos reveses durante todos estos años. Eh, Quizás no esté donde debiera, porque va a ser el único que hay en la región de Murcia y es más, uno de los más importantes. Eh, pues tampoco vamos a ser muy críticos en la vuelta, pero sí que debería haber ha habido un empujón más fuerte por parte de las autoridades, del ayuntamiento y hacerlo, como muchas veces hemos dicho, propio, porque de verdad, es decir, el esfuerzo que se hace desde el pueblo del Molino de Molino y tú lo conoces bien, es grande y necesita tener cariño, acogida y, y, y una pose y una cama en la que estar seguro, no estar todos los años pendientes de que si nos llega si no nos llega y Mar, con las circunstancias que tenemos ahora mismo que están las cosas tan difíciles pero vamos a tirarle para adelante gracias de nuevo por apoyarnos de verdad muchísimas gracias tú sabes que todo lo agradecemos que tú vas a seguir siendo jurado en cuanto artema un poco de las bases bueno pues no han cambiado mucho y las tenemos aquí y el primer premio sigue siendo 2.300 euro de plata dividido en todo año es decir el segundo año se guarda una cantidad para que el artista que que gana Vuelva y tengo una gala y después, bueno, por el segundo premio de mil, ...tercero premio de 500, dos de 300 y luego cinco dietas, que son los cinco que, que el primer año no pasan, pero por lo menos que el venir no les cueste no les cueste el dinero. Decía antes, bueno, pues, artistas que han venido, que después, bueno, Isabel Rico, Inmaculada Paniragua... La Lorquina Maribo Segura, que después son grandes artistas de la copla y que realmente se les reconoce y que han pasado por primera vez, a lo mejor por ahí, por Molino de Arriba. Artistas grandes, bueno, pues Carlos Vargas, etcétera, Juan Antonio Varderrama, Ana Reverte, así, un montón. Así, gente con, con categoría, gente eh, consagrada dentro y no tan consagrada dentro del, del, del mundo de la copla y que han pasado por allí. Que la gente muchas veces le hablas... han pasado por allí. Mm. Y, con y que ojalá hay difusión que le estamos dando este año, si lo paro, a mí me gusta que, no sé, hasta qué punto pueden venir siempre que lo vimos más periodistas. Más. Sí que es verdad que me decía antes Adolfo. Me decía Fito que, que este año, seis o siete días, ya que hay aquí periodistas, que antes del festival vamos a cumplir por fin lo de invitarles a comer allí en el Molino, a ver si es verdad, que acuden, lo ven en directo y, y desde ellos, vosotros, los que estén, los que no estéis, pero seguís estando, pues nos peguéis ese empujón y esas, ganas, esas pocas ganas que nos faltan a nosotros para, para ver que el trabajo que se hace, pues, digamos, a buen fin. Y ahora ya yo no aburro más. Y dejo a mi presidenta que por lo menos diga algo. Buenos días, soy Rossi y bueno, yo solo soy la presidenta de la Asociación de Vecinos. Colaboro con el festival, lo he hecho hace muchísimos años, pero eh, quería dar las gracias a David porque siempre está, siempre, siempre, a Torralba también. Me da mucha lástima que hoy no esté aquí, pero bueno, él lo sabe, que, que hay una, un, un aprecio y que, y que bueno, que, que eso. <laughs> Y quería dar las gracias especialmente a toda esa gente que hoy no está aquí con nosotros. La gente que de verdad pone las sillas, pone las mesas, pone la iluminación, pone la barra, pone las banderas, pone los mástiles, que son muchísima gente la que tenemos detrás que nos ayuda y que, y que, que vamos, que, que sin ellos no sería posible nada de esto. Y en especialmente también a nuestros patricionadores, aparte a del Ayuntamiento de Cartagena, que siempre lo tenemos dispuesto, Jumaveda. Año tras año no deja de ayudarnos. Emadeca, que tenemos pre presente a uno de ellos aquí también esta mañana, y a la Carpintería Jocadi de Santa Ana. Muchísimas gracias a ellos porque sin ellos no sería posible nada de esto. Gracias. Bueno, ya solo, solo para terminar, que las bases estarán puestas en la página del Ayuntamiento. Invitar a todas las personas que nos escuchen a que hagan difusión del festival porque sin los concursantes no sería posible. Sabemos que todos los años vienen. Eh, como digo, personas muy importantes que luego pasan por aquí y, y todavía se dan más a conocer, pero esperemos que este año aún más venga gente de calidad y lo tengamos difícil, lo tenga difícil el jurado. Muchas gracias y, y nada más. Bueno, me hubiera gustado que hubiera estado aquí mi amigo Diego Ortega para resumir esto mejor que lo puedo resumir yo, pero lo voy a resumir a mi manera. Dice: Hoy, hoy se abre un nuevo camino. De la canción española. Nuestra copla no está sola porque la abriga el molino.